corto las cajas de mutágeno. ¿Mutágeno? Eso no es bueno. Mejor voy a ver al señor 7-9. Muy lentos. Las unidades de la base India 2-1. Preparaos para recibir y reequipar 4 blindados. Mierda. ¿Lo van a traer aquí? Eso es muy chungo. Como Heller se entere de esto, seguro que intenta jodernos esos tanques. Unidades de la base India 2-1. Vamos a trasladar blindados a vuestra posición. El acceso a vuestras instalaciones queda restringido al comandante de la base. Cambio. A buscar un comandante de base.
Oye, no es por nada, pero traer esos tanques es un error chungo. Tomo nota. Ahora cumple tus órdenes. Cambio. Tú mandas, pero es muy chungo. Como este capullo diga chungo una vez más, le arranco la mandíbula. Bueno, quizá lo haga igual. Manteneos atentos. Heller viene, lo sé. Acechando entre las sombras y toda esa mierda. De la base India 2-1. Se han desplegado varios Orión fase 1 en vuestra posición. Cambio. Aquí Red Crown, ¿me recibes? India 2-1, aquí Red Crown. Responde. India 2-1, ¿me recibes? James Heller, ¿no? Soy Sabrina Galloway.
Mira, sé que puedes matarme, pero escúchame antes. Puedo ayudarte. No eres como los demás evolucionados, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo tampoco lo soy. ¿Me tomas el pelo? Escúchame. Los otros hacen lo que Mercer quiere, sin preguntar. Pero tú no. Y yo tampoco. ¡Tonterías! Te lo demostraré. Puedo rastrear evolucionados. Es un don. ¡Vaya don! Acabo de pillarte desprevenida. A eso me refiero. A ti no puedo rastrearte. Y tampoco puedo rastrear a otro. Un evolucionado llamado Roland. ¿Y a mí qué me importa? ¿Quieres que uno de nosotros, totalmente indetectable, observe todo lo que haces y luego se lo casque a Mercer? Quiero que muráis todos, Zorra, y me da igual quien caiga antes. Pues a mí no. Así que piensa en esto. He reducido a Roland a 3 posibilidades. Y voy a decirte quiénes son. Si lo eliminas, te diré más. Y me dejas vivir. ¿Qué te parece? ¿Tú de qué puto lado estás? Del mío. Uno de vosotros ya intentó jugármela. Y desapareció sin dejar siquiera una mancha. Ni se te ocurra pensar que no acabaría contigo de la misma forma. Tranquilo. Creo que formaremos un buen equipo. Bien, lo que sé es que Roland se está haciendo pasar por uno de los VIP de Yendek. Han enviado un equipo de evacuación de la Black Watch a rescatarlo. Infíltrate en el equipo de rescate y podrás matarlo. Fácil. Padre, encontré a Galloway. ¿Y? Dice que si la mantengo con vida, nos dirá el paradero de los evolucionados que trabajan para Mercer. Ya me ha dado un nombre, Roland. Excelente. ¿Cuál es la pega? Esta zorra está loca, no es de fiar. ¿Acaso importa? Busca a Roland. Podrías averiguar algo útil sobre el plan de Mercer. Sí, vale. Le haré una visita a ese Roland. Serpiente 4, jefe. Solicito informe de situación de la evacuación. Cambio. Aquí 4-3, en posición a la espera de la llegada, teniente. Parece el equipo de rescate de Roland. Espero que no les importe que le siga.
ese lanzagranadas, soldado. ¡Fijad bien los blancos! ¡Con esos civiles, soldado! ¡No queremos rellenar más papeleo! Algo me dice que ese tipo es más valioso de lo que me cuentas. Es la mano derecha de Mercer. Debería ser razón suficiente para matarlo. ¿Sabes? Hay alguna infectada que no está nada mal si le tapas la cabeza con una bolsa. Ah, Stans, ¿cómo pudiste pasar el examen psicológico? ¡Es una hidra, poneos a cubierto! ¡Cabrones! Vale, no te pongas cómodo, 4-3, en marcha. Serviente 4-3, VIP asegurado. Solicito transporte urgente. Recibido, 4-3. Transporte en camino. Galloway, hay 5 de esos bastardos. ¿Cuáles ahora? Ni idea. Tú mátalos a todos para asegurarnos. Traidor.
Keller, ¿estaba allí? ¿Ha muerto? La sabandija ha huido. Estupendo. Bueno, a ver si puedo encontrarlo otra vez. ¿Qué pasó, Heller? Roland. Mercer te dio todo ese poder y tú te volviste contra él. Un grave error. Una pena. Es curioso que hable de vergüenza a alguien que corre y se esconde. Te daba tiempo para cambiar de idea. Y lo harás. No cabrearlo, la verdad. Veo que prefieres debatirte en vano. Bueno, tú tranquilo. Nos veremos muy pronto, Roland. ¿Y luego qué? ¿Me matarás? ¿Y qué harás después de matarme? Acabaré con esta mierda de la Black Watch. Y luego mataré a Mercer. Ya veo. Aun cuando tengas que matar a miles de personas para conseguirlo, menudo héroe. Nunca he dicho que fuera un héroe, hijo de perra. No me extraña que le gustes tanto. Sois igual de testarudos. Genial. He perdido el capullo de Roland y he encontrado este monstruo capullo. Quizá necesites más tiempo para pensar en esto. No veo el momento.
de molerte a palos con los miembros de este gordo cabrón. Es un terremoto con patas. ¿Estás bien, verdad, gordito? Mejor que tenga cuidado. Podría herir a alguien. Lecrown, aquí Víbora 4-2. Hemos encontrado a un oficial herido. Confirma que tenemos un enemigo en el nido. Cambio. Están hablando de Roland. Está en uno de los tanques. Lo tengo. Sé que estás por aquí, cobarde. ¿Crees que me escondo de ti? Solo espero a que te canses. ¡El enemigo ha salido del nido! ¡Fuego! No perderíamos el tiempo discutiendo tontamente. Lecrown,
pero no te devolverá a tu familia. Mira mis nuevos movimientos. Ni me he enterado. ¿Todo esto por dos cadáveres? Un monstruo como tú jamás lo entendería. No juegas limpio, ¿verdad? Pedazo de mierda. A ver lo que sabes hacer. Entonces no hay problema. Ninguno, señor Mercer. Mis líneas de transporte esquivan todas las medidas de seguridad de la Black Watch. Así que todas las reservas de White Light están saliendo de la zona. Sí. La operación comenzará a tu orden. Galloway, Roland ha muerto. Hombre, ya iba siendo hora. No te he visto mover ese culo huesudo tuyo para nada. No me hables así. A mí nadie me habla así. Deberían haberlo hecho antes. James, justo iba a llamarte. No vas a creerlo, pero la Black Watch está a punto de sacar una cura llamada White Light. Un tal Gallagher está al mando. Echaré un vistazo, gracias, padre. Gracias a ti, James. Me has recordado lo que la humanidad puede hacer. Sí, todo lo que podemos hacer. Comandante Gallagher, aquí Red Crown. Los infectados han tomado los puentes que conducen a la zona roja. Pregunta, ¿está listo el White Light para el despliegue? Cambio. Recibido, Red Crown. Tenemos varias bomboras de White Light listas. Despejaremos el camino. Cambio. Aún me da mala espina este White Light. Crown a todas las unidades. Iniciado despliegue de White Light.
pensado mejor antes de hacer eso con mi familia. Me imaginaba que me toparía con uno de vosotros. Brett Brown, aquí es Pintos 1. Hemos avisado a Keller. Está persiguiendo a Gallagher y... ¡Gallagher está infectado! Recibido, Aspitos 1. Confirma estado de Gallagher. Cambio. Tenemos a dos infectados en fuga. Keller y Gallagher. Recibido. Mantente a la espera. Cambio. Brown, informo de que los dos objetivos están en la calle. Los objetivos han descendido a nivel de calle. Repito, los objetivos están al nivel de la calle. Voy a grabar esas palabras en el pellejo, Heller. Eres luchador, eso lo reconozco. Oportunidad. Mercer aún puede perdonar. Mira, si te pones de rodillas, si suplicas, puede que Mercer te perdone. No tienes ni idea de dónde te has metido. ¿Y dices que White Light puede mutar? No, es sumamente mutable. No cambia por sí mismo, pero nosotros podemos cambiarlo. Vale. ¿A qué? No entiendes lo que te digo. No se convierte en otras cosas, sino que adquiere propiedades adicionales. Hace otras cosas aparte de para las que fue diseñado. ¿Podemos hacer que tenga nuevos efectos secundarios? Sí, claro, es justo lo que intento explicarte. Vamos a causar dolor de verdad. Eso es literalmente violencia gratuita. Ese comandante del programa White Light resulta que era uno de los evolucionados de Mercer. ¿Evolucionados?
¿Y para qué querrían ellos curar el virus? Ni idea. Es lo único que puede acabar con los infectados. Y Mercer lo está protegiendo. No tiene sentido. He de averiguar qué pasa antes de que sea tarde.